Mensaje del Maestro Hilarión, la Fraternidad Blanca y el Arcángel Miguel. Maestro Hilarión. Energías agosto. Amados, vengo en las alas del amor. Las energías que llegarán en los próximos meses, serán intensificadas por una luz amorosa. Aquellos que no estén en resonancia con esta energía, sentirán que su mundo está al revés, que todo lo que creían les resulta ser diferente de lo que piensan. Verán cómo sus pensamientos se manifiestan a su alrededor, casi al instante, cualquier mentira, colusión, engaño y corrupción en la que participen, serán confrontados por ellos, y rendirán cuentas. Les advertimos a cada uno de ustedes que disciplinen sus pensamientos, así puedan disfrutar en sus vidas diarias, a cualquier bien que deseen experimentar. Como hemos dicho muchas veces, todos los días encuentren cosas por las que estén agradecidos. El sentimiento de gratitud aumentará los eventos agradables en sus vidas, y se manifestarán muy rápidamente. Nutran sus cuerpos, mentes y almas con actividades que los hagan reír, y sentirse bien consigo mismos, con sus seres queridos, y las demás personas que los rodean. Miren solo películas positivas y felices, que les brinden una sensación de elevación, inspiración y armonía con la fuente del Creador. Alínéate todos los días, con pensamientos que te hagan feliz, especialmente cuando te enfrentas a las imágenes de los pensamientos negativos basados en el miedo. Aprende a observarlos cuando te suceden, y simplemente diles: no. Esta no es mi realidad. Elijan experimentar todo lo que es bueno, decente y fortalecedor para sí mismos y para los demás. Ese es el efecto dominó que se extenderá por la atmósfera del planeta y potenciará a toda la creación. Cuando lo hagan, su planeta se elevará con alegría, y se convertirá en un hogar sagrado para los humanos purificados, que les significará un ser nuevo. Te estarás preparando para aprender cómo funciona la nueva realidad, donde todos sus pensamientos y sentimientos, se manifestarán instantáneamente en sus experiencias externas, y esto ya les está sucediendo a algunos de ustedes, lo conocen como sincronicidad, y signos en el camino. Les resultará beneficioso y mejor limpiar, en lo posible, de una manera muy rápida y responsable, a cualquier motivación interna que no esté alineada con el bien mayor de todos. El actual periodo, consiste en permitir que les emerja a la superficie, todo lo que no esté alineado con su mayor y mejor bien, así no les cree un bloqueo durante el alcance de la pureza interior de su ser. La pureza interna del cuerpo, la mente y el alma es la clave para avanzar. Si lo desean, en la nueva realidad, el nuevo juego será la administración sin problemas de sus asuntos cotidianos, porque nada podrá ser ocultado por mucho tiempo. Todos sabrán esta verdad y eso gradualmente hará que las personas confíen entre sí, les facilitará un notable progreso durante el desarrollo de la nueva tecnología espiritual, que será útil para todo el planeta y sus habitantes, se manifestarán muchos cambios positivos y beneficiosos para la vida. En este momento están viendo a escala global, una limpieza y purificación masiva y colectiva, por lo tanto, ya no les funcionarán lo que anteriormente les servía a nivel individual, para camuflar las motivaciones y acciones no deseadas en general. Cuando el corazón de cada uno sea puro, se protegerán automáticamente, tampoco tendrán miedo. Cualquier energía negativa que les sea enviada a sus caminos, será devuelta instantáneamente al remitente, quien deberá enfrentar el caos que pretendía para el otro. Cuando esto suceda con una frecuencia suficiente, el remitente será consciente de ello, verá que su enorme engaño sobre la humanidad, ha terminado por completo. No podrán controlar y manipular a los humanos, no podrán usar sus cuerpos como una herramienta. Estos seres, incluso ahora, están abandonando el planeta a toda prisa, saben que se les acabó el tiempo. Hasta el mes que viene, yo soy Hilarión, a través de Marlene Swidlishoff. Fraternidad Blanca.
Descubrir la gema del corazón. Queridos hijos de la Tierra, somos la Fraternidad Blanca y te acompañamos en lo más profundo de tu corazón. Estamos aquí para ayudar a su planeta y a su gente a descubrir la gema de sus corazones, que todos llevan en su interior, incluso si no la ven, cuya vibración depende de sí mismos, y que se llama amor. Permítete esta vibración de amor, en las profundidades de cada una de tus células, ya que en este momento de miedo, todos ustedes la necesitan mucho. Nosotros, la Hermandad Blanca, estamos con todos ustedes, los que leen y escuchan estas palabras, así puedan descubrir la joya del amor y la luz, que les dio el Padre, y que yace en el interior de sí mismos. Esta es la hora de mostrar su luz a todos y de comportarse en sus vidas con la dulzura y la alegría del amor, porque ya no hay distorsión, ustedes son los únicos que la generan con sus pensamientos y palabras. Ya sabes que cada una de las palabras que dices, dependiendo del contenido de las mismas, conllevan una vibración que puede ser buena o mala. Por lo tanto, les pedimos que acompañen este cambio de paradigma que están experimentando todos, a través de la rápida elección de las palabras que salen de sus bocas, para el mayor y mejor bien de su humanidad. Tus pensamientos y tus palabras crean lo que estás experimentando en este ahora. Detén el miedo, las dudas y percibe solo lo mejor de cada uno, porque todos ustedes llevan, y pueden hacer que el amor de su interior vibre, para sí mismos y los demás. Te amamos y te apoyamos, somos la Hermandad Blanca, a través de Marima Uxx. Arcángel Miguel. Transformación de la mente. Soy el Arcángel Miguel. Vengo con un mensaje para mis hijos en el planeta Tierra, sobre la transformación de sus mentes, en un espacio en el que podrán confiar, y estar de nuevo. Ahora están viviendo el malestar, inquietud e incomodidad de sus mentes, entonces no pueden confiar en sus pensamientos, ya que por supuesto, esto obedece al control de sus formas de pensar. Ustedes hacen lo mejor, para poder vivir con una mente que los ataca con pensamientos violentos, como el deseo de dañar a otros y a sí mismos, que también los estresa y enferma sus cuerpos, y que se enoja fácilmente, y se cansa de sí misma. Entendemos lo difícil que les resulta esta lucha en sus trabajos de controlar sus mentes, para sanar sus pensamientos y comprender las mentiras que les enseñaron a creer. Su trabajo consiste en entender que hay muchas fuerzas oscuras, que esclavizan sus mentes, y a su propia frecuencia de pensamientos. Estos seres malvados se burlan de ti, alientan tu ira, y a odiarte a ti mismo y a los demás, para mantenerlos atormentados. Yo, con mis fuerzas de luz angelicales, las del Comando Ashtar, y la de todos los demás siervos de Dios, que están aquí para limpiar este mal en el mundo, trabajamos incansablemente para ayudarlos a liberar sus mentes de esta peste. La dependencia a un bienestar profano, a muchos de ustedes los está llevando a las profundidades de la desesperación, para buscar las soluciones que pondrán fin a la tortura que se autoimponen para hacer lo impensable, incluso quitarse la vida. Entendemos que como pueblo están encadenados estas fuerzas malvadas, no a través de su propia voluntad, sino a través de la suya, por eso es que trabajamos en su liberación de este mal, perpetrado a través de sus mentes inferiores. En algún momento, todo estará claro, no habrá más preguntas que les creen argumentos, disturbios, arrebatos de enojo, y odio hacia los demás. Podrás cerrar los ojos y experimentar la paz de Dios, y el amor a ti mismo, que nunca has conocido desde el avance de las fuerzas malignas en el planeta Tierra. En un momento a futuro, serás verdaderamente libre, porque tu mente estará libre de estrés. Tu cuerpo estará libre de enfermedades. Tus pensamientos serán libres de volver a amar.
La solución en este ahora, es trabajar en la comprensión de cuáles pensamientos son tuyos, así puedas identificar los que son amorosos, y los que te orientan a los malos hábitos, el odio a ti mismo y los demás, y otras cosas peores. Estos son los pensamientos puestos en tu cabeza por los parásitos que viven de tu energía. Hemos despejado el plano astral, así estés libre de toda negatividad. El inframundo de la 4D más baja, la órbita inferior de la Tierra, y debajo de la superficie planetaria, todavía están siendo despejados, por lo que hay mucho trabajo por hacer. Estamos haciendo grandes progresos, en la eliminación de todos los oscuros que buscan torturar y estresar sus mentes, para gestar divisiones entre ustedes que les permitan vivir. La división es importante para los oscuros, así pienses como ellos. Existe la esperanza de que dentro de más, o menos un año, serán eliminadas de su mundo las entidades negativas. Por favor, hagan su parte identificándolas y quitándolas de sí mismos, envíenlas al gran sol central. Todo debe ser reciclado, la Tierra ya no es su hogar, esta es la casa de la humanidad, y por fin podrán comenzar a sentirla así. Yo soy el Arcángel Miguel, los amo a todos, llámenme cuando me necesiten, estoy aquí y ahora para ti y todos, vengo a través de Sharon Stewart. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.